recibir en esta ocasión a nuestro amigo John Way, quien tiene un tema bastante interesante que vemos a diario aquí en República Dominicana, lamentablemente. Pero qué bueno que él toma esta iniciativa y dice no más violencia contra las mujeres. Qué bueno eso. Buenas tardes. Qué bueno. Bien, súper bien, y sobre todo viendo que esto es una campaña interesante que se une a las tantas otras campañas que hay en el país para frenar, y yo diría que más que frenar, es eliminar la violencia contra las mujeres. Sí. Nosotros, los artistas urbanos, lamentablemente han habido casos que quizás muchos nos catalogan como violentos. Entonces, en contraparte de esto, nosotros empezamos este proyecto, un conjunto de amigos como el de Muse, un conjunto de artistas urbanos, empezamos esta campaña de la no violencia. Hemos tenido un apoyo masivo de los medios de comunicación, a lo cual le agradezco a ustedes, que siempre he visto sus iniciativas y siempre las he apoyado, admirador de ustedes desde hace mucho tiempo. Y esto solamente, como dice, estamos transponiendo nuestro granito de arena, ya que nosotros los artistas urbanos somos un ejemplo para la juventud, y en la juventud está el futuro de una nación. Nosotros estamos trabajando fuertemente con esta campaña. Mira, ahora que tú mencionas a los artistas urbanos, últimamente, lamentablemente, se han presentado algunos casos con artistas urbanos que de una u otra manera lo que se enfoca es violencia hacia las mujeres. También han sido muy criticadas algunas letras de algunos compañeros artistas urbanos que incitan a lo que es la violencia a la mujer. ¿Qué opinión tienes tú, formando parte también de una agrupación lo que es la música urbana de República Dominicana? Bueno, mi opinión es que ya el cambio se está notando. Si pueden observar, la mayoría de los exponentes de renombre, hemos tomado la iniciativa de cambiar nuestra lírica. Doy ejemplos de un ejemplo Vaqueró, okay, que está tomando unas iniciativas más sanas. Los mismos artistas comerciales, en su gran parte, eso es una. Y dos, que en sumativa, en general, cuando la lírica empezó, o sea, el género urbano, estamos hablando de hace 5 o 4 años de música urbana, era súper explícita, y ahora todo el mundo está como más romántico, sí, más tranquilo. Y el género internacional también, el urbano, va como muy romántico. Sí, gracias al Señor, creo que ya en República Dominicana empezamos y debemos continuar haciendo eso para sembrar los valores de esta sociedad. Veo que hay camisetas, que hay material de apoyo. También todo. Sí, tenemos una actividad este domingo. Ok. Tenemos una actividad el domingo en el carnaval. Carnaval Mi Hogar. En Villafaro, el Carnaval Mi Hogar, van a estar con esta interesante actividad, así que todos apoyar en esto. No más violencia contra las mujeres. Lo que suena es la música. Esta canción se llama Te Amo. Fue okay. dedicada a mi novia, que está viendo la entrevista. Okay. Un beso para ella. Y la segunda canción del CD es mi nuevo sencillo llamado Ella. Ok, nunca has agredido ni verbalmente a tu novia. Muy bien. No. O sea, que con vamos besito a, nada más. 809-21-56-11. Si la novia está ahí, que me marque y no lo diga. No. Realmente. ¿Cómo que frenaste cuando hablaste? No. Mire, bueno, yo le digo de antemano que al cultivarme en esto de la violencia, me he dado cuenta que no solamente hay violencia física, sino también la verbal. Sí, también la verbal. La emocional. Y eso me ha ayudado a crecer como hombre y como ser humano. Qué bueno. O sea, eso ha sido algo lindo. Mi tema nuevo sencillo se llama Ellas, que es el que está sonando ahora, que es el segundo, es dedicado a es una guía para que aprendan a tratarla. Mire, vamos a hacer como un ejercicio entre nosotros de lo que sería violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, que quizás hay personas que dicen que no, bueno, eso no es violencia. Si tú le quitas el celular a tu novia o a tu esposa o a tu relación, si le revisa le todo, quita el celular y dice, te prohíbo que te llame tal persona, te prohíbo que tomes llamadas a tal hora, eso es violencia. Eso es, claro, violencia. Eso es violencia. Sí. Si le quitas la computadora de repente y se la apagas, eso es violencia. Sí. ¿Sabías? Si le esconde algún documento, eso es violencia. Y la sugestión también. Claro, se le insulta. Que si tú haces esto, no hablamos. Eso es violencia. Eso es violencia. Y por supuesto, o sea, no hay que dar explicación de qué sería una violencia física. Que muchos casos que se han presentado en República Dominicana que han llegado hasta el punto de la muerte. Pero aquí tenemos un número para las mujeres que han sido o son víctimas de casos de violencia, que pueden comunicarse totalmente gratis al 809-212-02. Eso es en Línea Vida, y no solamente... ¿Esa es la del Ministerio de la Mujer? Sí. Claro. Y no solamente las mujeres, quiero... Hay hombres también que los maltratan. Sí, hay mujeres que le dan golpe a los hombres. Sí. Eso pero es violencia también. A la minoría, también. A la minoría. Eso es violencia. A Papilín le viene, ¿dónde está Papilín? Es mentira. Que está tirándose fotos para enseñarle en el video de que él está aquí en el canal.
porque si no lo vienen a buscar. Sí, lo caquean. Lo maja. Mira, sí. Ese titulador que va por ahí también lo vienen majando. Ay, sí, es verdad. ¿Es cierto? Es verdad. Sí. Yo de antemano. A cámara 2 le dan golpes también. Ese vive, sí. Mira, que ese no, sí. Ese no sale del estudio. Sí. Yo también quiero citar a las personas que conocen casos de violencia. No solamente la víctima en sí, sino a los que ven esos casos particulares de es violencia importante, física. Es importante, el entorno. Que la línea, ustedes pueden decir si conocen un caso y su identidad se mantiene, sí, se mantiene en secreto. Por supuesto, y es una parte importante que ha tomado la justicia de República Dominicana, que hasta una persona que vea la violencia puede hacer la denuncia. Claro que sí. Y pues, las personas encargadas van y resuelven el impasse que hay ahí. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a Josué de Fem Urbano, que está en grabaciones. Él le graba todos los programas a usted y lo sube en internet. Así mismo, que lo suba. Quiero presentarle un proyecto, se llama Envy Music, que es parte de mi compañía. Nosotros somos, bueno, yo soy presidente de una compañía de grupos urbanos. Okay. Hacemos este tipo de campañas sociales siempre. Ellos se llaman Envy Music. Yo les voy a dar la palabra para que hablen de nuestra actividad. Envy Music, cuéntenme la experiencia bien. En primer lugar, queremos darle las gracias por darnos la oportunidad a ustedes en su programa. Y nosotros somos miembros de la compañía de ATR Music, de la cual John Wayne es el presidente. Nos dio la oportunidad de incursionar en la música urbana, ya que hay muchos tabúes que nos ponen a los nuevos talentos y no nos dan mucho la oportunidad. Yo es bueno, yo sé que sí. Sí, sí. Yo sé que él sabe ser bueno. Gracias. Qué bien. Muchacha, suerte y de verdad que sigan cultivando lo que es los temas para la no violencia, temas sociales de República Dominicana. Es importante que la parte urbana se involucre. Gracias. Y sobre todo que la gente realmente sepa, identifique que lo urbano también es bueno y que lo urbano le duele lo que pasa en la sociedad. ¿Eh? Gracias. Muchísima suerte y que se llene súper la actividad. Yo sé gracias. Que va a ser. Repetimos entonces, la actividad es domingo 26. ¿Ese domingo 26? En Villafaro. En Villafaro. Carnaval Mi Hogar. Muy bien. Bueno, chicos, gracias, suerte. Vámonos con este video musical que es Hablando del Hoyo del Diablo, que es el tema que ha hecho.